a todos. En la semana anterior se concluyó el tema relacionado con las investigaciones epidemiológicas, en particular con los contenidos relacionados con los coeficientes de correlación y regresión, sus propiedades e interpretación. En la actividad orientadora de hoy, estudiaremos la vigilancia en salud como proceso continuo y sistemático esencial para las actividades de promoción de salud y prevención de riesgos y enfermedades, así como herramienta de los sistemas de salud para la toma de decisiones. Al terminar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de reconocer la importancia de la vigilancia en salud para el trabajo en la atención primaria a partir de sus propósitos, bases, tipos y usos, e identificar y aplicar los componentes del sistema de vigilancia en la atención primaria de salud. Los sistemas de salud se han visto en la obligación y necesidad de establecer sistemas de vigilancia en salud con el objetivo de conocer el proceso salud-enfermedad de la población y tomar decisiones pertinentes. La vigilancia en salud tiene como antecedentes la vigilancia epidemiológica. Esta fue definida en el año 1968 por la Organización Mundial de la Salud como un sistema dinámico que se utiliza para observar de cerca y en forma permanente todos los aspectos de la evolución de la infección y la enfermedad y todos los factores que condicionan el fenómeno salud-enfermedad. En 1992, el objeto de la vigilancia epidemiológica se extendió más allá de las enfermedades infecciosas y otras enfermedades crónicas no transmisibles para cubrir, además, el espectro de un conjunto de eventos y condiciones relacionados con la salud, reafirmándose la epidemiología como la ciencia fundamental de la salud pública. Por lo anterior, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos de Norteamérica en ese año introdujo una nueva denominación, Vigilancia en Salud Pública, para expresar los cambios que ocurren en el campo de las aplicaciones de la epidemiología. Se define la vigilancia en salud como el seguimiento, recolección sistemática, análisis e interpretación de datos sobre eventos de salud o condiciones relacionadas, para ser utilizados en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud pública, incluyendo como elementos básicos la diseminación de dicha información a los que necesitan conocerla, para lograr una acción de prevención y control más efectiva y dinámica en los diferentes niveles de control. Como ya han estudiado en asignaturas precedentes, para la epidemiología como disciplina básica de la salud pública, la vigilancia en salud constituye uno de sus principales usos y desde finales del siglo XX la Organización Mundial de la Salud la considera como una función esencial de la salud pública, o sea, dentro del conjunto de actuaciones que deben ser realizadas por el Estado con fines concretos para mejorar la salud de las poblaciones. La vigilancia en salud tiene como objetivos fundamentales el vigilar y controlar los eventos de salud. Los eventos vigilados son aquellos que por convención nacional o internacional se considera deben ser monitoreados por constituir un riesgo a la salud. Por ejemplo, podemos citar la poliomielitis, que aunque no existe en un país, por convención internacional se monitorea en grupos susceptibles. Por otra parte, los eventos controlados son aquellas situaciones que tienen implícito el impacto de las estrategias realizadas. Por ejemplo, si se presentan casos de cólera diagnosticados, confirmados y analizados,
se planifican y desarrollan acciones para su control inmediato y se analizan las posibles causas que permitieron la aparición de la enfermedad, evaluándose la eficiencia de las actividades de prevención y control establecidas, perfeccionándose las mismas si procede. La vigilancia en salud constituye un sistema. Recordemos que un sistema se define como la parte de la realidad objetiva que posee una estructura y cumple una función. Constituye un elemento o subsistema de otro sistema superior y al propio tiempo los elementos que lo constituyen son formados por otros elementos. Todo sistema reúne características fundamentales, las cuales ustedes deben revisar en la bibliografía básica del tema que aparece en su CD. Entre los propósitos de un sistema de vigilancia en salud se encuentran: ayudar a definir o reorientar políticas, planes y programas de salud, seguir y evaluar las medidas de prevención y control y, en consecuencia, ayudar a definir o ajustar los programas respectivos, identificar cambios que puedan ocurrir en los patrones de las enfermedades, contribuir al diagnóstico temprano de ciertas enfermedades y reducir consecuencias o secuelas, contribuir a la evaluación de riesgos, orientar investigaciones, contribuir a la planificación de los servicios de atención médica, perfeccionar los registros o los sistemas de información de salud en calidad y cobertura, además de perfeccionar la calidad y cobertura de los sistemas o servicios de monitoreo ambiental. Las bases fundamentales en las que debe sustentarse un sistema de vigilancia en salud para su óptimo funcionamiento son: conciencia plena por parte de las autoridades de salud, enfoque dinámico para la búsqueda activa de información, sistema apropiado de registro, formación científica adecuada del personal del equipo de trabajo en salud, coordinación entre los principales grupos de epidemiología, atención médica, planificación, saneamiento ambiental y otros equipos intrasectoriales y extrasectoriales, así como la vinculación y participación activa de la comunidad. Pasaremos a describir los tipos de vigilancia en salud. Estos son: pasiva, activa y especializada. La vigilancia pasiva es aquella en la que se obtiene información directamente de los registros ya establecidos, como son el expediente clínico individual, la historia de salud familiar, el análisis de la situación de salud, anuarios estadísticos, anuarios de estadísticas vitales, registros de pacientes atendidos en cuerpo de guardia o consultas externas, registros de enfermedades de notificación obligatoria, certificados de defunción, así como los protocolos de necropsia de hospitales y de medicina legal. La vigilancia activa es la que ejecuta personalmente el equipo de salud para la búsqueda de la información específica objeto de la vigilancia mediante encuestas de morbilidad, por ejemplo, encuestas para conocer la hipertensión arterial en la población, detección rápida de casos como el pesquisaje masivo de casos febriles con rash, lo que se realiza casa por casa durante una epidemia de dengue, investigación epidemiológica de brotes epidémicos como el estudio de brotes de hepatitis, investigación de contactos como ocurre en el control de foco de la enfermedad meningocócica, búsqueda activa de casos en población de alto riesgo como por ejemplo la pesquisa del virus de inmunodeficiencia humana en drogadictos, encuestas socioeconómicas
que se pueden aplicar para determinar ingresos familiares. Encuestas entomológicas, como las que se realizan para conocer los índices de infestación por mosquito en un territorio, y las encuestas etnográficas, como las realizadas para conocer hábitos nutricionales de una determinada etnia. Por otra parte, la vigilancia especializada es aquella que se realiza un problema de salud en particular debido a compromisos internacionales o prioridades nacionales. Utiliza elementos de la vigilancia pasiva y la activa y se caracteriza por una rápida detección y una inmediata acción y prevención específica. Algunos ejemplos de vigilancia especializada son las que se realizan en las enfermedades de transmisión digestiva, como la shigelosis, salmonelosis y el cólera, las enfermedades no transmisibles, como las nutricionales, metabólicas y la hipertensión arterial, y otros eventos de salud, como por ejemplo los riesgos ambientales en la comunidad. A continuación mencionaremos los usos de la vigilancia relacionados con el seguimiento de los eventos de salud, las acciones de la salud pública y con las investigaciones en salud. El seguimiento de los eventos de salud permite describir los patrones de ocurrencia de las enfermedades, como pueden ser estimar la magnitud de los eventos, por ejemplo, qué tan frecuente es un padecimiento en una población. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, tal es el caso de brotes, epidemias y la presencia de problemas emergentes. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, como el incremento reciente de las infecciones de transmisión sexual. Observar los cambios de los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades, como es la vigilancia de laboratorio que se establece para el virus de la influenza, y detectar cambios en las prácticas de salud, por ejemplo, el incremento de las tasas de cesáreas en la población. Los otros usos de la vigilancia en salud debe revisarlos en el artículo Usos de la vigilancia en salud, que aparece en el CD de la asignatura. Debemos señalar que los eventos de salud sujetos a vigilancia varían según la situación de salud de los territorios o países, y de manera general son los siguientes: enfermedades que han sido erradicadas, como la viruela; enfermedades que se encuentran dentro de programas de erradicación, como la poliomielitis, rubiola, parotiditis y sarampión; enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, como el cólera; enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud de alta mortalidad, como son el infarto agudo del miocardio, el suicidio y los accidentes; factores de riesgo y condiciones de vida, entre los cuales están el hábito de fumar y el hacinamiento; enfermedades poco conocidas, como el ébola; sustancias tóxicas en el ambiente que pueden afectar la salud, como el plomo; y eventos de naturaleza social que pueden generar problemas de salud, tal es el caso de la delincuencia, violencia, el desempleo, entre otros. Pasaremos ahora a mencionar un grupo de enfermedades que se denominan de declaración obligatoria. Son aquellas enfermedades infecciosas y otros eventos de salud considerados de gran importancia para la salud pública y que se exige, por ley, sean notificadas cuando se diagnostiquen por parte del personal de salud, lo que permite detectar con rapidez posibles problemas de salud y adoptar consecuentemente las medidas de control apropiadas. Cada país tiene su propio listado.
Como ejemplo de estas enfermedades, podemos mencionar la enfermedad meningocócica, paludismo, dengue, fiebre amarilla, difteria, poliomielitis, cólera, rabia, enfermedades eruptivas, entre otras. Recuerden que los registros de enfermedades de declaración obligatoria constituyen fuente de información para la vigilancia pasiva. El enfoque sistémico de la vigilancia en salud comprende tres elementos o componentes que son entrada, procesamiento y salida. La entrada es la dinámica por la cual ingresan los datos al sistema, o sea, su recolección. Incluye la recolección sistemática de la información, los sistemas de notificación y las fuentes de información. Para ampliar sobre este componente, deben revisar la bibliografía básica del tema. El procesamiento consiste en la organización de los datos obtenidos del evento vigilado para convertirlos en información mediante el estudio de las variables según tiempo, persona y espacio. Este procesamiento debe ser simple y adaptado a las necesidades y características de la atención primaria de salud. Para su tabulación se utilizan esencialmente los valores absolutos y relativos. Y por último, la salida es el procedimiento por el cual egresan los datos analizados con las sugerencias prácticas correspondientes. Está dada por los informes técnicos confeccionados que describen y analizan los distintos problemas bajo vigilancia e incluyen las interpretaciones y explicaciones sobre los problemas de salud existentes. Se representan en boletines u otras formas de comunicación. Un aspecto importante de este componente es la retroalimentación, proceso mediante el cual la información regresa al lugar donde fue localmente generada, con sus respectivas recomendaciones, constituyendo una motivación para continuar participando en la misma. Siempre se debe tener presente el carácter dialéctico de lo anterior, ya que los datos que en determinado momento y circunstancia constituyen entrada, pueden en otros constituir salidas y viceversa. Por otra parte, para la aplicación práctica de la vigilancia en la atención primaria de salud, algunos autores proponen tres componentes operativos que son el estratégico o a largo plazo, el táctico o a corto plazo y el evaluativo, los cuales pasaremos a describir a continuación. El componente estratégico busca la información de la situación de salud en el análisis de la situación de salud y sus tendencias para la toma de decisiones a través de la confección de planes de acciones. Sobre este componente profundizaremos en otras asignaturas. El táctico, también llamado alerta acción, permite a través de la observación y la búsqueda activa de los problemas de salud de la población y sus posibilidades de solución, dar respuesta rápida ante situaciones que se presentan, así como mantener actualizado al sistema de salud sobre eventos de interés en el territorio o fuera de él. Por último, el evaluativo, por el cual se puede medir el impacto de las acciones previstas en el plan de acción, el grado de cumplimiento de las estrategias y programas existentes, así como la satisfacción de la población con los servicios que recibe y la de los propios trabajadores de la salud. De forma general, la vigilancia en salud para la atención primaria es de suma importancia, ya que es esencial para el mejor desarrollo y perfeccionamiento de las actividades de promoción y prevención de enfermedades y otros daños a la salud que afecten a la población.
constituye un instrumento fundamental para la toma de decisiones relacionadas con la salud de la comunidad. Permite la integración de la información sociodemográfica con los eventos de salud y sus condiciones asociadas. Suministra información relacionada con el sistema de salud, incluyendo el estado de opinión de la población sobre su propia salud y los servicios que se ofertan. Constituye una herramienta indispensable para realizar el análisis de la situación de salud de la comunidad. Genera nuevas hipótesis para investigar problemas de salud que afectan a la población y brinda información útil para el trazado de estrategias de intervención. A continuación, les proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. A partir de la lectura del capítulo 27, Vigilancia Epidemiológica y Vigilancia en Salud, de las páginas 607 a las 620, sección 4 del texto Fundamento de Salud Pública 2, identifique los eventos de salud sujetos a vigilancia en el consultorio a que pertenece y los tipos de vigilancia en salud que desarrolla el equipo de salud donde realiza la práctica docente. Confeccione un informe sobre estos aspectos para su discusión en grupo cuando el profesor lo considere oportuno. Número 2. Investigue en los escenarios donde realiza la práctica docente cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria reportadas en el último semestre del año en curso y qué acciones de salud se han desarrollado al respecto en el territorio. Presente el informe a su profesor para su discusión en grupo. Al terminar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la vigilancia en salud es una función esencial de la salud pública y permite la obtención de información, procesamiento, análisis y producción de recomendaciones para la acción oportuna y efectiva en los servicios de salud. La información demográfica, social, económica, de eventos de salud, de los servicios de salud y la opinión de la población sobre los mismos, permiten el desarrollo efectivo de la vigilancia en salud. Los componentes de la vigilancia en salud como sistema tienen un carácter dialéctico, ya que los datos que en determinados momentos constituyen entrada, pueden en otros constituir salidas y viceversa. En la actividad orientadora de hoy, estudiamos la vigilancia en salud como uno de los usos de la epidemiología y como función esencial de la salud pública. Se enfatizó en su definición, objetivos, bases, tipos, usos y componentes, así como su importancia en la atención primaria de salud. En la próxima actividad orientadora, se estudiarán los contenidos relacionados con la identificación de los problemas de salud y las principales técnicas para ello.